rápido, muchachos, vamos. Sí, sí. Por aquí. Qué bueno que llegaron. Les quiero tomar una fotografía, por favor. Un momentito. Pilarcita, Quintín, un momentito, por favor. Un momentito. Usted, don Camilo, quiere separarse de ellos. Usted perdone, don Camilo, pero queremos a los artistas solos. Ajá. Gracias. Que tengan muy buen éxito donde quiera que se presenten. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Se lo aprenden con toda su devoción. Todo el mundo he recorrido y he llegado aquí a Tulac, enseñando a los camellos el arte de vacilar. Echa al suelo su turbante y se arrisca el camisón.
se da un paso para adelante y otro paso para atrás, luego con los pies cruzados y vuelta para rematar. ¡Huya! ¡Huya! Cosas bellas que llenan de admiración, pero las que yo he mirado no tienen comparación. Ya me voy, ya me despido, les dejo aquí esta canción. Si acaso les ha gustado, con ella les digo adiós, adiós. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muchachos, ¡qué éxito! Ya se los decía yo que aquí vamos a pudrirnos en lana. Fíjense nomás. Fíjense lo que dice esta revista de ustedes. Los ponen por las nubes. ¿Y dónde está eso de que nos ponen por las nubes? Hombre, estos signos que están aquí que parecen nubecitas. Léelo, Quintín. Léelo, tú que sabes también el árabe. Bueno, yo hablaba un poco de árabe con Antonio Badú allá en México, pero no lo sé leer. Me pasa lo mismo que a él. Tío Camilo, a ver si ahora usted administra mejor la lana, porque en todas partes estamos ganando mucho dinero, pero en las manos de usted se va como la espuma. Recuerda, sobrina, que una cosa es que yo haya venido como representante de ustedes para que a ti no te pase nada, y otra que tengamos que vivir como comiquillos de carpa. Sí, sí. A tu tío le encanta vivir a cuerpo de rey. Por eso lleva dos ilustres apellidos. Rodríguez por parte de padre. Y Fernández por parte de madre. ¡Oh, adelante! Nobles representantes de Talía, que Alá os proteja. Que Alá nos proteja de los Rodríguez Fernández. ¿Qué pasó, sobrino? ¿Qué pasó? ¿Qué desea? Déjeme usted a mi tío. Yo con este me entiendo perfectamente. Bueno, bueno, ya déjense de cantar flamenco y digan de qué se trata. Baburrias de Edir. Alamin, Aburubundata. Salamari. Ok, salamari. 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 Sale para el patio. De verdad. Pero Quintí, ¿tú le entendiste bien? No eran camelos lo que te estaba diciendo. Los míos eran camelos, pero lo de él parece árabe legítimo. Y para acabarla de amolar, nos dejó escrita una tarjeta en... no está en árabe, está en español. Dice, el gran emir Alicaído los contrata para la fiesta de su cumpleaños. Esta noche a las 8 estén en la puerta de la Kashba, correo mayor número 8, donde un palanquín pasará a recogerlos para llevarlos a su emirato del desierto negro. Le besa a usted la punta de la nariz a Abul Chachá, proveedor de la Real Casa. ¡Ay, Quintín! ¡Hasta que se nos hizo! ¡Al fin vamos a regresar a México ricos! Claro, si ya te lo decía yo, que aquí era donde estaba la lana. Pues a mí esto del besito en la nariz me huele muy feo. Pero, Quintín, no seas pesimista. Acuérdate que Alá aprieta, pero no ahoga. Sí, pero el emir ese a lo mejor lo que quiere es apretar a Pilar y ahogarme a mí. ¿Qué horas tiene usted, don Camilo? Las 11 de la noche. ¿Y tú? Las 5 de la tarde. Es que continúo con la hora de México. Nos vamos, Pilar. Hacerlos felices, rápido. Quintín, no creo que sea para tanto. No es para tanto.
Si usted quiere, quédese con el Emil, que a lo mejor lo hace su favorito. Pero lo que es Pilar y yo, nos vamos. Ayúdame, Pilar. Nos vamos. Que nos vamos. Gentecito. Nada, nada. Y ustedes no se hagan que ya los conozco. Llévensela y olvídense de él. Y rápido, que todavía tenemos que atravesar Tierra Negra. ¡Vamos! Y manden a la Cruz Roja por lo que están ahí tirados. Quintincito, ¿qué te hicieron? Despierta, Quintín, despierta. Mira que ya amaneció. Felicidades, gran emir. Que Alá haga que tu vida y tu salud duren 1000 años de júbilo. Júbilo, júbilo. Y estoy para que me jubilen. 230 kilos en piedras preciosas. Nos estamos enflaqueciendo, gran emir. Esto se acaba. Esta tos, esta perversa tos. Os molesta mucho, gran señor. El que molesta eres tú, que como médico eres un gran ingeniero. ¿Y de las piernas cómo te sientes? La gota y es un charco. Ándale, médico idiota, ayúdame a bajar de la balancita esta que es bastante incómoda. Señor, yo solo no puedo. Por favor, Ahmed Popov,
Ayúdame a bajar el balancín. ¿No estáis contento, gran emir, con tantas piedras preciosas como os han regalado? Preferiría regalar la piedra que tengo aquí en el hígado a cambio de todas esas. Verdaderamente, oh gran señor, malos espíritus se han ensañado contigo. Y yo me voy a ensañar con este si no me cura. Tendremos que llevaros a Rochester para que os hagan un chequeo. ¿Un chequeo? ¿Un chequeo? Bastantes cheques me lleva costado esto. Lo que pasa es que desde que se murió mi astrólogo, ninguno de vosotros da una. Perdona que te interrumpa, emir de los creyentes. Yo tengo tu medicina, oh gran señor. ¿Qué dices, abuchachá? Lo que oyes, alicaído, que tengo tu medicina. ¡Lárguense! Señor. ¡Lárguense todos! Él tiene mi medicina. Él tiene mi medicina. Y yo, tu favorita, también tengo que irme. Es un problema de Estado y las mujeres no tienen voto en mis dominios. Habla, muchacha, habla. Ponta la medicina que me encontraste. Es una bailarina cubano-mexicana que quita el hipo. El hipo. La tos, eso es lo que quiero que me quiten. ¿Y tú crees que ella podrá disipearme? Seguro, emir. ¿Cuántas mujeres tienes en tu harem? Pues según mi último rating, 165. Como quien dice, ninguna. Lo malo que ya me la sé de memoria. Pues esta te la va a hacer perder. ¿Onta? 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 ¿Onta la Uri de la que me hablas? Aquí en Palacio. Pues corre y tráemela. Así podré revivir, podré reaccionar, podré volver a ser quien era. Ándale, tráemela, muchachito. Recordad, emir, que no podréis verla antes de que pase 10 días en la Cámara de las Purificaciones. ¿10 días? ¿Y no se te hace mucho, muchacha? Son tus leyes, señor. Pues corre y consígueme un amparo. Ándale, pero yo quiero verla. Pues lo creo difícil porque ya sabes cómo se han puesto las cosas últimamente. Déjate de tonterías y corre y ampárame. Ándale. Y tú abanícame, que estoy sudando de puro nervioso. ¡Rápido! ¡Pues para allá, hombre! ¿Y a mí para qué me tienen que purificar? Para lo que yo he venido aquí es para cantarle y bailarle al emir. Pero ninguna profana puede acercarse al emir sin estar bien purificada. ¿Y qué han hecho de mi tío y mi novio? Probablemente los estarán purificando también en el purificador de caballeros.
Me gustaría verlos. Deben de estar muy entretenidos oyendo esta música tan latosa. ¿Música latosa esta? No ofendas nuestra tradición. Aquí llegas impura. Y con estos salmos de este ambiente, vuelves a la inocencia, al candor, a la pureza. Y a la tontería. Porque esta música es poco menos que una canción de cuna. ¿Acaso no te gusta la melodía? Si tuviera un ritmo más alegre, más picantito, algo así como en mi tierra. A mí me gusta gozarla en forma más natural. Los salmos son pura cosa, purita cosa sin sal. No me anden a mí con cuentos, porque me caen muy sangrones. Para tenerme contenta, mejor tráiganme salmones. La ola que viene, la ola que va siempre diciendo que cha cha cha, 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 vive el cha cha cha, 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 vive el cha cha cha. Candela, candela pura, es mi ritmo el tropical, que sabe a tabaco, habano y a ron de cañaveral. Como en mis playas se agitan las olas del ancho mar, así se agita mi cuerpo al compás del cha-cha-cha. La ola que viene, la ola que va, va siempre diciendo que cha-cha-cha. Cha-cha-cha, 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 vive el cha-cha-cha. Cha-cha-cha, 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 vive el cha-cha-cha. Cha 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 Estoy muerto de cansancio. ¿Y qué lejos vive el alicaído ese? Bueno, ya estuvo suave, ahora que me acuerdo, don Camilo. Usted será muy Rodríguez Fernández, pero ahora me toca a mí subirme al camello y que usted la haga de beduino. No tengo el más mínimo inconveniente. Háblale para que se arrodille. Mire. Parece que me entendió mal porque en vez de arrodillarse, ¡me escupe! Debe tener sed, porque yo sin ser camello, tengo la boca como una estopa. Anda, intenta hablarle otra vez para ver si te hace caso. ¿Otra vez? Camellito, por favor. Esta vez me tocó a mí. Mejor seguimos, tú de beduino y yo de turista. ¿De turista? Hombre, don Camilo, me acaba de dar una idea. Listen, camel, kneel down. Kneel down, camel, please, kneel down. Kneel down, kneel down, kneel down. Anda. Lo que es la influencia del dólar. ¡Hasta en el desierto! Estos turistas americanos lo echan a perder todo. Préstame tu cantimplora, que estoy muerto de sed. Yo también tengo sed, nos echaremos un traguito. ¡Ya se acabó! ¡Ay, Dios, Quintín! Como en las películas, vamos a morir de sed en el desierto. ¿Cómo? ¿La suya tampoco trae agua? No. Mientras tú hacías el beduino, yo me tomé toda la mía. Hacía el beduino y el idiota. ¿Y ahora qué hacemos? Nos faltan 7 horas de viaje y no tenemos ni siquiera gota de agua. ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire, don Camilo! ¡Mire! ¡Aguas frescas! Don Camilo, estoy soñando. Sobrino, eso se llama espejismos.
Pues oiga usted, vámonos antes de que el camello se nos vuelva espejo también. Lo mismo que dice este. Es por demás, don Camilo. Nadie tiene consideraciones de nosotros. ¿Pero cómo quieres que nos dé nadie nada con esas tonterías que dices? Ahora déjame a mí. Almas caritativas, una caridad por el amor de Dios. ¿Cómo no, simpático cristiano? ¿Te fijaste? También aquí hay refugiados cristianos. Con esto ya tenemos para comer hoy. Bueno, para comer sí, pero ¿y Pili? Qué mala idea la mía de meternos a limosneros. No hemos ganado nada en realidad. El emir se ha robado a Pilar y nosotros chiflando aquí en la loma. ¿Y estas quiénes son? Son las favoritas del emir, que todos los jueves las sacan a pasear para que les dé el aire. ¿Y esa casa donde se meten, qué es? Van a consultar al astrólogo Abel Mañoso a escondidas del emir. El astrólogo del emir murió de muerte natural y todo por un horóscopo equivocado. Sí, ya este no lo quieren dentro de palacio porque es muy joven. Con permiso, véngase, don Camilo. ¿Qué pasó, señor? ¿Vos trae llevarse esta telita? Bellezas del emir, sed bienvenidas. No sabéis cuánto me alegro veros. Os haré consulta una por una. Que pase la primera a mi cabina privada. Próxima, por favor. Pues solamente que la hayan camuflajeado porque no la veo por ningún lado. Yo tampoco la localizo. ¿Qué le habrán hecho? Mire, vamos a asomarnos a aquella otra ventana. Está más cerca. Don Camilo, se me está ocurriendo una idea genial. Le temo a tus ideas geniales. No, esta es buena. Escuche. ¿Cómo se vería usted vestido de pitonizo? Porque usted tiene cara de astrólogo. Yo disfrazado de esclavo. Así podíamos entrar a palacio. ¿Y por qué no al revés? Porque mientras usted le dice el horóscopo al emir, yo como esclavo ando libremente por palacio y busco a Pilar. Pero si yo no sé nada de las estrellas... ¡Este tampoco! Las próximas de dos en fondo, por favor. ¿Qué queréis? Llevar a la presencia de Alicaído, el emir de los creyentes, a mi señor, el astrólogo don Saturno Aries. ¿Y quién os ha dicho que hace falta un astrólogo en palacio? Las estrellas en mi remoto país de Tacubaya me han ordenado que venga a ver a vuestro emir. ¿Cuál es vuestra credencial? Este horóscopo que acaba de hacer mi señor, ¿queréis escucharlo? ¿Y tú quién eres? Yo soy el esclavo negro que tienen todos los astrólogos blancos. Pues lo siento mucho. Él sí puede entrar, pero tú no. El cupo de esclavos negros lo tenemos cubierto. Y además tenemos problemas raciales como en Little Rock. Pero él no puede entrar sin mí. Yo soy su ayudante, soy su secretario. Aquí le pondremos un secretario. Dos, tres.
los que hagan falta, si da la medida astrológica. Pasad, pues, señor astrólogo. Pero... ¿Y tú? A volar. Usted no me puede hacer eso, no hay derecho. Es que usted sabe... ¿Quién es esto de aquí? Es que el señor este viene conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Que desde mañana el litro subirá a 3 dinares con 50. Este hombre es un sabio. Lo averigua todo. Lo sabe todo. Me inspira tal confianza que me parece haberlo conocido desde antes. Dime, Saturnino. ¡Saturno! Nada de confiancitas, que las estrellas se enojan. Perdón, yo únicamente te quería preguntar qué cosa dice Venus con respecto a mi nueva favorita. ¿Me salvará o me llevará la osa mayor? En este momento me está aconsejando la osa que haga un horóscopo a tu nueva favorita. Pero eso es imposible. Está en la cámara de las purificaciones. Ahora, ningún hombre puede osar verla. Bravo. Bueno, basta ya. Ustedes a todos tienen que decir que no y que no y que no. Ya que no me pueden conseguir un amparo para mí, al menos consíganselo a mi astrólogo. El astrólogo no es un hombre. Es una estrella más del firmamento. Ah, tiene razón el gran emir. Puede ser un enviado de Alá. Desde luego que yo he visto esta cara en algún nicho. ¡Quintín! ¿Quintín? Sí, Quintín. Es un nuevo satélite que han lanzado. Quintín es el perro que lleva adentro. Con el permiso de ustedes, tengo que ir a estudiarlo. ¿Quieres que te acompañemos? ¡No! 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 Estas apariciones hay que estudiarlas a solas. A lo mejor le da vergüenza y se desaparece. Con permiso. Este hombre es un sabio. Oh. Sin embargo, yo insisto en que lo he visto en otra parte. Bueno, vamos a llenar la fuente de piedritas. Tú echas 3 y yo 3 si ustedes ahí tienen. A la 1, a las 2 y a las... ¡Ah! ¡Se me adelantaron! ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¿Qué pasó, don Camilo? Usted logró entrar a Palacio, pero yo me quedé afuera. Calma, Quintín. Ten calma. Tu idea ha sido genial, pero no te creas que es tan fácil andarle haciendo al astrólogo. Sin embargo, ya me estoy haciendo el amo en Palacio. ¿Y qué? ¿Ya logró ver a Pilar? Espero verla esta misma noche. Y dentro de 2 días te tengo en Palacio como un enviado de las estrellas también. Palabra. ¿Estás seguro que antes de 2 días veré a Pili? Ojalá que así sea, porque si no, dentro de 5 la pierdes para siempre. ¿Qué dice don Camilo? Que se terminan las purificaciones y pasa a ser la favorita del emir. Ah, no, yo entro a Palacio ahora mismo. No seas bárbaro. Que si te reconoce a Bulchacha... Ya estoy viendo tu cabeza en una charola. En una cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Hola, hola. Cha-cha-cha. No juegue, don Camilo. No juegue, don Camilo. No te pongas nervioso. Vente todas las noches a ese minarete y ya nos comunicaremos a señas. Mejor me minareteo ahora mismo. Este nuevo aparato que nos enviaron de Occidente va a ser muy bueno para tu salud. Ay, ay, ven y ven. Cada vez estoy peor. Y como la medicina que necesito no me la pueden dar... No, todavía faltan 5 noches. ¿Y tú crees que llegue yo a la 5ª noche? Pero cómo no, gran señor, si estás como una orquídea. Andrés, siéntate. Siéntate de nuevo en la cama de piedra para que te demos otro masajito. No, no, a mí ya no me da masajes ni tú ni nadie. Que me traigan a Saturno, que es el único médico que me puede curar. El radar estelar me acaba de anunciar que me necesitaba, señor. Ah, sí. ¿Qué te han dicho las estrellas? Algo irreal flota en el ambiente. He visto en el cielo un puntito negro como ese lunar que tienes en el ojo.
Este no es un lunar, este es un antojo de mi madre. Síguele, síguele, síguele. Delante de estos, no puedo hablar. Anden, rumperos, váyanse. Noto a las estrellas con cierta influencia tropical. Y te he conseguido, aprovechándome de esa influencia, algo que te va a gustar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un cachito de felicidad de 5 minutos. ¿Cachito, cachito? Sí, mírala. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que porque eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único es que puedo repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío. Cachito, cachito mío. Cachito, no, 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 no. No es ese, si ahora déjame la mía un cachito a solas. ¿Cómo ya empezamos con dificultades? Ven, 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 ven. ¿Naranjas? Tauro no permitiría que se quedara aquí ni un segundo más. Ya otra noche volverá a cantarte otro cachito. ¿Un cachito entonces? Un bechito, un bechito. ¡No! Nada, nada, ni hablar. Su signo es Sagitario y Sagitario no puede besar a Tauro. Vete, ven, 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 ven. Vete, bueno, no me empujes. Vete, vete, vete. Es hermosa como la diosa Isis. Y si yo te la trajera todas las noches un ratito, ¿qué me darías? Lo que quieras, Saturno. Mira, ven, 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 ven. Acércate, mira. Toma la llave de mis arcas. Toma de ellas cuanto quieras. Toda una vida en piedras preciosas en kilos. Y eso que ahora estoy adelgazando, mira. Nada, nada. Tú no te preocupes que yo no tomaré nada. Si acaso cuidaré de ellas. Me parece muy bien. En mejores manos no podían estar. ¿Qué desea? Señor, he sabido que vuestro emir se ha quedado sin eunucos. Sí, efectivamente. Todos se han ido a Occidente. Parece que allá están más de moda. Ahora preferimos enanos. Por eso he venido, señor guardia del palacio. Yo soy el enano más grande del mundo. ¿Y qué recomendaciones tienes? Trabajé en el circo Ataide durante 20 años. Ah, sí. Ataide, Ataide. Últimamente nos han suministrado camellos, enanos y uno que otro león. Entonces, guardia de palacio, ¿puedo entrar? Soy un enano para trabajar. Espera. Tengo que consultar a la rama de enanos del sindicato a ver si te quieren aceptar. Va, va. Ay, necesito de los enanitos que me acepten para poder ver a Pili. Ya. Bueno, ¿qué han decidido? No, esto no es un enano. Es un yoki que se quiere hacer pasar por uno de nosotros. No. ¿Has oído? No hay vacante. Vámonos. No, yo soy un enano. Nada más que un poco vámonos, más vámonos. Grande. Por favor.
Por favor, hágame caso. Hágame caso. ¿Quién anda ahí? Soy yo, poderoso Emir, tu astrólogo que te está velando el sueño. Gracias, Saturno, eres un encanto. Señor guardia, soy Goliat. ¿No necesitan un gigante aquí en palacio? Podría limpiar las ventanas sin necesidad de escalera. ¿Uno más grande que yo? Ni hablar de peluquín. Competencia, nanay. Perdería mis fuerzas en palacio. Bastante tengo ya con Amet Popov. Pero hermano, tú no puedes dejar sin trabajo a un compañero gigante como tú. Déjame entrar en palacio. Mira. Aquí cerca hay un emirato en el que necesitan un gigante. ¿Por qué no vas para allá? Bueno, ¿que en este palacio no hay vacantes de nada? Como Alicaído es sumamente voluble, aquí solo admitimos odaliscas. De luto. ¿Qué, se murió el emir? No, hermano. Es que las exfavoritas del emir de los creyentes están de luto por la entronización de la nueva que se verifica esta noche. ¿La nueva favorita? ¿Usted no tiene una hermana? Hermano. Aunque sea una tía, ¿no tiene? Hermano. Aquí hay puros hermanos. Próxima, por favor. Un momento, chicas. ¿Y tú eres nueva? Pues te diré. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Estate quieto, Abel, no seas mañoso. A la cabina, por favor. Uy. Os voy a presentar a ustedes ya convenientemente purificadas a la mujer que me hará feliz para el resto de mis días. Porque yo creo que dentro de un mes ya habré entregado las babuchas. Con ustedes, la nueva sultana, Pilaida. Abran cancha. Cachito, estás más linda que nunca.
Y tú más menso. 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 ¿Qué quiere decir menso en tu tierra? Está bien claro, poderoso señor. Menso de la Mesopotamia, tierra famosa por sus hombres gallardos. Poderoso Likaidu, las odaliscas están listas para reparto. Súbditos ilustres. Bola de nieve, abanícame. Como Pilaida, la elegida de mi corazón, va a ser desde hoy en adelante mi única esposa, vuestro emir democrático, como siempre, va a proceder al reparto de odaliscas. Las he enumerado para que se facilite la elección. ¡Bravo! ¡Lambiscones! ¡A su sitio! Procedamos al reparto. Mis queridas ex favoritas, ¿quieren ponerse en fila con sus números bien visibles para facilitar la elección? Por orden de jerarquía, que cada uno cante el número que desee. En caso de empate en la elección, ella será la que elija. ¿Cuál prefieres, Benibén? La número 13. ¿Y tú, gran astrólogo? La número 13. ¿Y tú, gran visir? La número 13. ¿Y tú, Abulchachá? La número 13. ¿Y tú, Bey? La número 3. ¿Y tú, Amit Popov? La número 13. ¿Y tú, Ali Baby? La número 13. ¿Y tú? La número 13. ¿Y tú? La número 13. ¿Y tú? La número 13. ¿Y? La número 13. ¿Y ustedes? La número 13. ¿Pero qué les parece? Todo el mundo quiere la número 13. ¿Me dan permiso para retirarme del concurso? No, de ninguna manera. ¿Cómo es que mi corazón no te recuerda, hermosa Uri? ¿Qué encantos tienes que yo no te encontré? Es que lo nuestro fue muy fugaz. ¡Qué mala memoria tengo! Se suspende el reparto. Que me traigan la número 13 a mis habitaciones particulares en que quiero reconocerla. No, Emir Tropical, eso no está bien.
Recuerda que la purificada te está esperando. Que se purifique un poquitito más que enseguida regreso, ¿eh? ¡Tráigamela! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Yo. ¿Cómo se le ocurrió a usted esto? Te juro que yo soy el primer sorprendido. Tenemos que salvar a Quintín. Espera. Las estrellas me están dando una idea. Yo soy la que lo voy a estrellar a usted, como no me lo salve inmediatamente. Ven, ven por aquí. Qué feo está todo esto. Con esto no contábamos. Como se averigüe que estamos nosotras en el ajo, nuestras cabezas van a flotar en el tajo, ¿eh? ¡Soltadla y retiraos! ¡No! ¡Por favor! ¡No me dejen! ¡Feliz! Acércate, número 13. ¡No! ¡Si yo soy la 31! ¿Cómo te llamas? Quintina. ¿Quintina? 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 Yo padezco del hígado, de la gota y de la tosferina, pero yo siempre he tenido muy buena memoria. Ven, ven, ven a mis brazos a ver si por ellos te reconozco. Ven. No juegues, no juegues. Pues no me acuerdo de estas caricias tuyas. Pero ¿será posible que no te acuerdes de las mil y una noche que pasé contigo? Quisiera acordarme, pero me has torcido. Todavía tengo más caricias para ti. No. Ven. Más caricias no. Mejor que sean de palabra. Te voy a morder las orejitas como tanto te gustaba. ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Déjame que te apapache! ¡Déjame darte una mordidita! ¡Ay! Es un abrazo. Ven acá, viejo. No te vayas. Ven. Por favor. Ándale. Ven, siéntate. No, Quintina, no. Amor salvaje, no. Amor salvaje, como a ti te gusta. ¡No, venga! ¡No, no, sí! ¡Te amo, yo te mi querido! Quintinita, te regalo mis brillantes. Yo no quiero brillantes, yo quiero amor. ¡Amor! ¡Amor! ¡Te voy a hacer el carrusel! ¡No! ¡Como te gustaba a ti! ¡No, ya no me gusta! ¡Ven, ven, ven, no. Venga para acá! ¡Venga, hija! ¡Ahora sí! ¡Ahora verás! ¡El carrusel con lo que a ti te gustaba! ¡Ya no me gusta, ya no me gusta! ¡Pues te haré la montaña rusa! ¡No, no! ¡Muy bonito eres! Quintina, bájame que me vas a buscar un lío, hombre. Ya te lo buscaste, Mir. Este hombre es mío. Ah, no, es mío. Pero a mí me han purificado para él. ¡Que no te saca, mío! ¡Papá! ¡Mío y mío! ¡Ay, papá! ¡Venga, papá! ¡Un momento! ¡Momento! ¡Basta de celos! Quintín, por favor, bájate que te van a decapitar. Pues vente conmigo. Ya. Secretitos no, que a mí no me gusta el chisme. ¿Por quién te decides al fin, mi poderoso Emir? Sí, ella o yo, porque las dos no cabemos en tu harén. No me dejes, Emir, no me dejes, no. Ay, Pilaira, no sé si pasar la boda porque aquí la Quintina me ha dejado para el arrastre. Un grosero. Ay, tú, qué delicado te has vuelto. ¿Llamabas, poderoso príncipe? Sí, poderoso Bey. En vista de lo cariñosa que es Quintina, y ya que todos la solicitaban, llevársela al gran visir, que es al que le corresponde por ser el mayor en edad. ¡No! ¡Ándale, ándale! ¿Pero por qué? ¡Si yo te quiero a ti! ¡No me mandes con ese viejo! ¡Yo te quiero a ti! ¡No seas malo y miserable! ¡Cambiarme a mí por otra mujer! ¡Vas a ver! ¡Tauro! ¡Gordo! Pobre Quintina. Pobre. Compadezco al gran visir. Tú no tienes idea de los modales tan rudos que tiene. Bueno, olvidemos a Quintina, reina de reinas. Y ahora cántame eso de cachito, cachito. A ver si me reanimo un poquito. Ah, no, esta noche no tengo ganas. Estoy muy enojada contigo por lo que me hiciste. Es que me intrigó que todo el mundo quisiera la número 13. Pero eso no quiere decir que tú para mí no seas la única. Ándale, dame una bochita y un bechito. Emir de los creyentes.
¿Qué pasa ahora? La primera caricia de la odalisca número 13 para el gran visir ha sido funesta. Le ha roto tres costillas y ya se exánime en su lecho. ¿Qué hacemos con Quintina? ¡Ah, caramba! Pero es que no me dejan tranquilo en mi luna de miel. Llévense la muchacha, que es el siguiente en edad. Ahí vamos, señor. El amor de Quintina parece más bien occidental que oriental. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en que me ibas a dar un abacho, becho. A ver, un bechito. ¿Por qué se la mandaste a Bulchacha? ¿Él eligió? Mejor hubiera sido otro. Déjate de Quintina y vamos a lo nuestro. Mira, desde ahora vas a ser la favorita de la licaída, o sea, la licaída. Te llenaré de regalos, tendrás las joyas más preciadas de mis arcas. A ver si sí mueres de amor por mí. La llave se la llevó Saturno. ¿Qué habrá pasado con Quintina? Ay, ya déjate de Quintina. ¡Qué celosa eres! Si tú sabes que yo no quiero a nadie más que a ti. A ver, hazme un cariñito con tus manitas de marfil. Pero si no sé. Aquí en la barbita, mira, aquí. Uy, pero si esto parece un estropajo musulmán. Síguele. ¡Salve, gran emir! ¿Otra vez? ¿Pero es que no van a dejar mi miel a media luna? Señor, malas noticias. La número 13 le acaba de dar a Bulchacha una paliza de pronóstico reservado. Bueno, pues llévese la Metapov, que es el siguiente. Señor, piénsalo bien, que puede acabar con la corte. Anda, que tengo prisa. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos eclipses tiene esta luna de miel? Pero ahorita mismo doy orden de que no dejen entrar a nadie, pase lo que pase. No. No desórdenes. Pobre Quintilla, se va a cansar de tanto defender su honor. Pero es que también lo defiende a puñetazos. Como todas las mujeres honestas. ¿Tú crees que pueda con Ahmed Popov? Porque dicen que está muy grandotote. Ahmed Popov es el Hércules de Palacio. ¡Ay, me lo van a matar! Dios mío. También me gustas por compasiva. Antes estaba celosa de ella y ahora te da lástima. ¡Oh, príncipe generoso! Perdona que interrumpa tu idilio, pero tengo que comunicarte algo de una gravedad. ¡Insólita! Uy, ¿no te dije que con Ahmed Popov no podía? ¿Qué, la mansaste? La número 13 resultó el número 13. ¿Cómo es eso? Que no es odalisca, es odalisco. Se trata de un extranjero varón que se introdujo en el palacio, engañándonos a todos. ¿Un extranjero en palacio? ¡Condenado a muerte inmediatamente! No te pongas así, señor, que te hace daño. No mates a nadie en nuestra luna de miel, porque podrían ofenderse las estrellas. Pues que me consiga Saturno un amparo con las estrellas. Pero ya me quiero desquitar de los revoltones que me dio esa Quintina con bigotes. Pues te diré, con ganas de ladrar un poco. Ahmed, cuenta desencuadernado y abuchachado y riñonado por culpa de este desaforado. A ti te corresponde leerle lo que se le ha sentenciado. Que descubran al acusado. Al extranjero que penetra en un harén, se le decapita y se le quema después. ¿No más? Solo esperamos tus órdenes, gran emir. ¿Por qué no le concedes su última gracia? Encima de que me ha estropeado mi luna de miel, ¿todavía quieres que nos haga una gracia? No crees tan democrático, mi poderoso emir. Fíjate en Estados Unidos. A todos los que van a morir, le conceden su última gracia. Eso es allá, pero aquí no. No seas tan caprichosito, no seas caprichoso. Hazte para allá, hazte para tu cojín. Ándale. ¡Cimitarrones! ¡Duro y a la cabeza! Por favor, le mandan la cabecita a mi mamá a México. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos y media! Ya me estropeaste la cuenta, tendré que empezar de nuevo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Un momento! ¡Suspendan la ejecución! ¿Qué pasa, gran astrólogo? ¡De rodillas todos! ¡He dicho de rodillas! ¡Oh prodigio de los cielos! ¡Oh misterio luminoso de los astros!
Habla, Saturno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sentémonos, gran emir, que esto es muy interesante. ¿Qué ocurre? Hazte para allá, dame un poquito de cojín que no quepo. Sí, Saturnito. Habla. ¿Qué ocurre? Que en este momento acaban de revelarme las estrellas que el fin de la vida de vuestra alteza está muy próximo. ¿Qué? ¿El fin de mi vida próximo? No, no, no. Yo no quiero morir. No, Menibel, mis medicinas. No, yo no quiero morir. ¿Por qué dicen eso los astros? Porque vuestra alteza ha nacido en la constelación de Tauro, que tiene dos cuernos. Y por consecuencia, vuestra alteza también tiene una vida doble. ¿Una vida doble? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que otro hombre sobre la Tierra ha nacido en igual fecha, a la misma hora y bajo la misma constelación que Alicaído. En tal virtud, la vida de ese sujeto y la de vuestra alteza son una misma vida. ¿Entonces ese sujeto es mi otro yo? ¿Tu otro tú? ¿Y cuando él llore? Llorará vuestra alteza. ¿Y cuando él ría? Reirá, Alicaído. ¿Y cuando él muera? Morirá vuestra alteza. No, 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 yo no quiero morir, yo no quiero morir. ¿Y dónde está ese hombre? Los astros me dijeron que está en peligro de muerte y es cristiano. ¿Cristiano? ¿Cristiano? ¡De pie todo el mundo! Con permisita. ¿En qué año naciste, cristiano? En la noche 777 de la tercera luna. ¡Es también güey! ¡Oiga, usted! No, digo Tauro. Ah, vaya. Bueno, ya basta. Acaben de una vez conmigo. Anden, arreen, recio, aquí. Pégale aquí, recio, duro, duro. Que me desprendan el pescuello. Pero ya, el cristiano no debe morir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Padre, máteme! Vente, vente. ¡Calma! ¡Máteme! ¡Calma, he dicho! Alá es grande. ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra estrella? Mira, mira. Este lunar que tiene cielito lindo junto a la nuca. ¿El mismo antojo de mi madre? Pero este fue antojo de mi padre. Sí, también tiene los ojos blancos. ¡Ay, tu misma nariz! La misma boca. Pero la tuya un poquitito más chiquitita. Sí es, sí es, sí es mi otro yo. Ven a mis brazos. ¡Ay, ay, mi costilla! Pues ahora me cumplen o me dejan como estaba. ¡Duro y a la cabeza! No, no, ¡paro no, recto no, aquí! No, por favor, que no ves que si te matan a ti, me matan a mí. ¿Qué le hace? Eres mi otra mitad. Mira, desde ahora son tuyos la mitad de mis tesoros, de mis palacios, de mis tierras. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, no me gusta. Entonces te daré las mujeres más hermosas de mi harén. Eso sí te gusta. Ah, no, 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 eso sí que no. Ay, ¿por qué no? Porque como él es cristiano, no está acostumbrado a tener un harén. Bueno, pues entonces me cambio de religión. Eso, eso, eso. Como es mi otro yo, tiene que tener mi misma religión. Pero no comprendes, Alicaidito, que cuando él se acerque a otra mujer, tengo yo que sentir celos de ti. Qué lío. Qué lío. Gran señor, gran señor. ¿Cómo es mi otro yo? Que se las tome a ver si me sientan bien a mí. Pero... Ven aquí, cristiano. Óigame, siéntate. Denle más que me siento muy mal. Poco a poco, que me sofoco. Más, más. Más, más. Aquí en palacio y entre bellas el morito viene y va, feliz, muy alegre y canelo. Y las mocitas muy curiosas preguntaban qué será, si musa o si Mustafa. Ali Bibito,
Soy un güerito que ahí en Tepito dejé un harén y la mujer para casarse. Y aquí yo busco cera en la miel. ¡Ale con ole! Y que vivan las mujeres bonitas. ¡Ole con ole! Y que se mueran las mujeres feas. Que viene Ali vivito por aquí, que viene Ali vivito por acá. Y la que no se ponga morirá por el amor, pues tengo magnetismo en el mirar. Yo soy un berberito muy calé, le dije a una flamenca de postín. Entonces las babuchas me quité, ¡oh, su! Dándole al garrotín. A jauri jauregui, a jauri jauriga, son los piropos que se traen de por allá. A jauri jauregui, a jauri jauriga, vaya camelo que se gasta Mustafa. Que viene el vivito por aquí, ¡olé! Que viene el vivito por acá, ¡olé! Y la que no se ponga morirá por el amor, pues tiene más de tipo en el mirar. Yo soy un berebito muy calé, muy calé. Le dije a una flamenca de postín, de postín. Entonces las babuchas me quité, Jesús, dándole al garrotín. Aja oreja oreja, aja oreja oreja, son los piropos que se traen de por allá. Aja oreja oreja, aja oreja oreja, vaya camelo que se gasta. Mustafa. Perdonad que interrumpamos vuestros juegos. Ali Caído quiere veros, Ali Vivito. ¿Qué acaso está nervioso mi otra mitad? Ya les dije que no me hicieran tantos cariños porque el que pague el pato es el emir. ¡Ahí nos vemos, muchachas! ¡Adiós! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Es la hora de la merienda! Ya verán qué rica está la fruta. Este sultán es mío y nadie me lo quita. ¡Nada! Ven y ven, estoy hecho leña. ¡Ay! Eso se te quita poniéndote esta inyección de cortisona y vitamina H. Mira, aquí la traigo ya preparada. Por eso llamé al Libidito para que se la pongas. ¿Qué pasa, hermano? ¿Me necesitabas? ¿Sabes? Estaba entreteniendo a las odaliscas para que te sean más fieles. Ay, cara mitad, ¿qué no has amanecido con un dolor de lumbago terrible? Sí, con razón me dolía. Nada más que no sabía que era lumbago. Es por aquí, ¿verdad? Ay. No, es aquí. Es aquí. Es que el mío es lumbago cardíaco. Tú sabes el reflejo. Ay. Anda, ven y ven, pon la inyección a ver cómo me siento. ¡Ay! No hay necesidad. No, sí, pónsela. Pero es que está muy, muy grandota. Yo creo que no hay nené. No, sí hay nené. Anda. Necesidad, digo. ¡Qué barbaridad! ¡Me va a doler! Ven y ven. Pónsela muy delicadamente, no me vaya a hacer mucho daño. ¡Mamá! Ay, no exageres y no grites, que no me ha dolido nada. Ay. Lo que pasa es que no se me quita el dolor del lumbago a pesar de la inyección. Ay. ¿Quieres que te demos un masajito? ¡Eso! ¡Que le den un masajito, rápido! No. Dénselo a él a ver si me sienta bien a mí. ¡No! ¡Si a mí ya me vacunaron! ¡Ay! ¡No! Que le den un masaje afromusulmán. ¿Han oído? Pero yo no lo necesito. ¡Ay! ¡No me hagas cosquillas! ¡Ay! ¡No sean bárbaros! ¡Ay, no! ¡Mamacita! ¡Me quiebras, animal! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Nudos no! No sigan, que me estoy cansando mucho. Y no se me quita el dolor. ¡Quietos!
Con lo único que se te quitaría ese dolor es con un parche poroso. Voy a traerlo, gran señor. No, no, parches porosos, no. Ay, 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 ay. Parche porosos, no. Mejor vamos haciendo ejercicio. Verás qué bien te sientes, pero parches porosos, no. Parches porosos, no. Bueno, haz tú el ejercicio a ver cómo me sienta. Pero... Ándale, ándale. Está bien, ahí voy. ¿Qué tal? ¿Ya te sientes mejor, verdad? Síguele, síguele, que parece que me estoy sintiendo mejor. Ay, ay, ay. Ay, ya te sientes mejor, ¿verdad? Ahora, para allá, porque me duele de este otro lado. ¿Cómo? Sí, para atrás, para atrás. Ahí voy. Ay, hermano, estoy muy triste. ¿Y por qué, hermano? Pues fíjate que Pilar me desprecia por culpa tuya. ¿Por culpa mía? Pero no te sientes, sigue que me vuelve el dolor. Síguele. Ahí voy. Pero a ver, cuéntame eso de la Pilaida, ¿qué pasó? Es que está celosa de mí. ¿Celosa de ti? Pero síguele, síguele, síguele. Sí, porque como tú todo el día estás con las odaliscas, guiri, 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 y tú eres yo, sientes celos de mí. Hombre, que no sea tan exagerada, hombre. Yo la amo con locura, me muero por ella, no puedo vivir sin ella. Por favor, Emir, no te aflijas, que vamos a llorar los dos y no traigo pañuelo. Sigue, sigue con el ejercicio si no me vuelve el dolor. Síguele, sigue. Ahí voy. Ahí voy otra vez. No he podido celebrar con ella mi luna de miel. ¿Se te ocurre algo para resolver mi problema? ¿Querrás decir? Para resolver nuestro problema. Ah, pues sí. Mira, es que es lo único que no me gusta polarizar. Se me está ocurriendo una cosa para hacer que Pilaida se vuelva loca por tus huesos. ¿Loca por mí? Sí. ¿Loquita por mí? Sí. Dime, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Ay, es que con tanto ejercicio ya no puedo ni hablar siquiera. Pero mira, vamos a ver si olvidamos un ratito los dolores para que yo te explique, ¿ok? Dime, dime, dime. Tú y yo somos la misma persona en distinto ser, ¿no es así? Claro que sí. Quiere decir que tú sientes lo que yo siento. ¿Sí? Entonces todo está claro como el agua. Si yo me caso con ella, es como si te casaras tú. Fíjate que no lo entiendo muy bien. No seas tarugo. Llámame mejor Menso. Bueno, mira, Menso. Si la beso yo, es como si la besaras tú. Y si me empieza a querer, es que ya la estás volviendo loca. ¡Loca! ¡Qué día tan feliz! ¿La has entendido bien? Claro, como que esta misma noche nos casamos. ¿Quiénes? Hombre, los tres. ¿Los tres? Pase, doctor. Aquí están los parches porosos. ¿Parches porosos? ¿Parches porosos? Ah, no, 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 ya no hacen falta. Ya se nos quitó el dolor, ¿verdad? Ya nos aliviamos, Emir. Que te las pongan por si acaso. Pero es que se nos quitó el dolor con el ejercicio. ¿Quieres que haga más? ¿Quieres que haga más? No, 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 te creas, todavía nos duele un poquito. Pero... Pónganselas, pónganselas. Es que... no necesitamos parche, de veras. Somos ellomáticos. Eso duele mucho. Por favor, que no me vaya a doler. ¡Es que va a arderme! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay, ay! بنات اسكندرية عيشوكم حرام يا بنات اسكندرية عيشوكم حرام تاب قلبي وتاب جسمي كله من الغرام تاب قلبي وتاب جسمي كله من الغرام يا نجوم الليل سيري وارعي للحبيب يا نجوم الليل سيري وارعي للحبيب والعذاب في الحب غيري والهوى تجريب والعذاب في الحب غيري والهوى تجريب Thank you.
البنير من بعد المغيب ولا حبيبي للبنير من بعد المغيب والعرش الحب يطير لحين الأنغام والعرش الحب يطير لحين الأنغام والعرش الحب يطير لحين الأنغام ولحين الأنغام. Que las estrellas os hagan muy felices a los tres. Y ahí te dejo las medicinas, gran señor, por si acaso. Bueno, 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 ya basta de limpias, ¿no te parece, Alicaído? Sí, límpiense, límpiense. ¡Ay, al fin solos! ¿Eres feliz, dulce Pilaida? Como nunca, mi querido Emir. No me mires así, por favor, Pili. Es que mis ojos te lastiman, Alicaído. Me queman, pero no importa. Mírame más y más y más. Así, así, así. El momento soñado ha llegado, ¿no sientes? ¿De veras, Alicaído? El corazón me late de tal manera. Sigue, Alicaído, sigue. Que ya me ha roto la camiseta. Ándale, hermano, tómale una mano. Ya se la he tomado. Las manos me sudan de puro nervioso. Y ya te las estoy secando. Ya la molamos. Ven, 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 alivivito. Tómate una pilorita para ver si se me quita la tos. Ya, ya. Ya ves, ahora sí ya se me quitó. La traes loco, Emir. La traes loca. Sí, cierto. Gracias a ti. Pero esta maldita tos te ha estropeado el romance. No te preocupes. Comenzaremos de nuevo. ¡Abusado! ¿Ya se les pasó el catarro? Ya. Yeah. ¿Cómo me recuerdan a los cuates Castilla? ¿En qué íbamos? En que te sudaban las manos, pero ya te las sequé. Perdona, Pilaida, esta interrupción, pero ahora comienzo con más emoción. Ah, no, versos no, por favor, Alicaído. Bueno, entonces te diré en prosa que te amo. ¿Me amas, Alicaidito? Con amor de ayer, de hoy y de siempre. Yo también te quiero. Ahora un beso, un beso. ¿De hermano? Pero si no es española. ¡Ay, ay, ay, otra vez! Ven, ven. Tómate otra pildorita. Tómate otra pildorita. Lo que me da coraje es que ya la tenía loquita, loquita. No, lo que pasa es que su presencia te pone nervioso. Tú debes amarla a control remoto. Déjame llevarla al jardín y allí, a la luz de la luna de miel, me le seguiré declarando y tú sentirás el sí desde aquí. ¡Qué bruto eres, mi salvación! Vamos a apagar la luz para que no sepa cuál de los dos se la lleva. Bueno, tú apagas esa y yo apago esta. ¿Eh? Orejas. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué emoción a control remoto! Y todo a media luz los besos, a media luz los tres. Tenías toda la razón. Ay, síguele al vivito, síguele. Síguele que este control remoto está saliendo sin ninguna interferencia. Ay, 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 alá, protégeme que no me dé un ataque de tos. Oh,
poderoso Emir, eres un cretino. Te han engañado como un idiota. ¿Y cómo os atrevéis a hablarme así? A ver si no llamo a Quintina para que les dé otra paliza. ¿Ya sabéis que es mi otro yo? Tú no tienes otro yo, porque no puede haber dos hombres tan tontos sobre la tierra. Tu otro yo se llama Quintín y es el novio que tenía Pilar la bailarina antes de entrar en palacio. Y el astrólogo ese es un sinvergüenza que te ha tomado el turbante por las barbas del profeta que yo nací bajo el signo de Tauro. Por eso, por eso. Muévanse que me lo detengan inmediatamente. Sí, hombre, sí. ¡Ándale! Escóndanse aquí, en la casa de Abel Mañoso, mientras yo voy por los caminos que él me prometió. Bien. ¡No hay nadie! ¡Esto es un allanamiento de morada! ¡Venga, venga, vamos! ¡Qué atropello! ¡Yo soy el gran astrólogo Saturno Aries! ¡A mí las estrellas! ¡Ay, mira qué nervioso estás, señor! ¿La quieres de otro color? ¿La quieres de...? ¡No quiero píldoras! Por primera vez una mujer me da un abrazo sin que me dé el ataque de todos estos imbéciles me vienen a estropear. Sí, sí. ¡Ay, gracias! Aquí está el astrólogo, gran Emir. Pero Saturno... ¿Cómo has podido hacerme eso? Con la fe que tenía en tus estrellas y lo bien que me había caído al vivito. Y ahora resulta que no es mi otro yo. ¿Pero quién te ha dicho eso, hijo de Tauro? Todos estos son una bola de envidiosos. De la felicidad que sobre ti han derramado todas las estrellas. Precisamente esta noche, que eran más propicias a ti que nunca, lo he visto en mi telescopio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Piedras preciosas! ¿No te dije que hoy las estrellas te querían colmar de sus mejores dones? Ahí tienes una de las mejores pruebas. Saturno, perdón. ¿Y ustedes, bola de traidores? ¡Lárguense si no quieren que los mande decapitar a todos! ¡Fuera, no respondo de mi cólera! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, Saturno. Vuelvo a creer en ti. Pero me estoy sospechando que el vivito me está jugando una mala pasada en mi luna de miel. ¿Y cómo lo podría yo castigar? Ya sé. Si te pido un favor, ¿me lo haces? Lo que tú ordenes, gran emir de los creídos. O que diga, de los creyentes. Bueno, pues dame una bofetada, pero bien recia. Pero, señor... Ándale, que quiero castigar a mi otro yo. Bueno, pues si es por eso... ¿Esta? Para que no vuelvas a resbalarte en tu vida con ningún otro dalisca que no sea yo. Pero Pilar, es que yo no era yo. Tú no te quieres convencer de que yo era la otra mitad del emir. No te me acerques porque te dejo loco. Gran emir. Nada, que no vuelve. Pues si no vuelve, lo mejor es que yo me vaya. Ulúa, yo no sabía que besaras tan bonito. Billy, yo no sabía que besabas tan bonito.